en contra del director de la unidad sensitiva y en contra de todos los y cada uno de los miembros de la Policía Nacional que estuvieron presentes el 12 de mayo, que fue cuando ella se le priva su libertad, se le lleva en forma totalmente flagrante a la estación de policía de San Felipe, se le quita su celular, se le pone a escuchar sus propias conversaciones, se le enseña en videos donde a ella se le ha dado seguimiento sin que ella tuviese conocimiento de eso. Y luego se le suelta, o sea, eso realmente es una violación flagrante. Esa es una de las denuncias que presentamos, la querella que presentamos. La otra es contra el funcionario de la DIJ, el funcionario del CIC, que cuando nosotros fuimos a interponer la denuncia correspondiente, nos niega, ¿verdad?, hacer justicia, diciendo que eso es perfectamente posible, que ellos, refiriéndose a las personas que lo habían detenido en violación de su libertad, era posible que lo hicieran en Panamá y que cualquier persona, o sea, podía hacerlo cualquier persona. Eso para mí, realmente para una de derecho, no puede ser. Y eso lo estamos por precisamente nuestra forma aquí, no solo es como abogada, defensora de la dirigente, porque ella es una dirigente NOVE de la comarca de NOVE Bulé. Está también, estamos nosotros, movimiento de los abogados litigantes, el movimiento de los indignados civilistas. Aquí se encuentra también el licenciado Rubén, porque esto no puede ser, no puede ser, y estamos. ¿Van a acudir a instancias internacionales? Por supuesto, y esto ya es la querella que hemos presentado. Nosotros hemos citado algunas de las convenciones internacionales que se han violado en todos los actos cometidos en contra de la dirigente indígena. Muchas gracias.